saludas? Oh, qué mal. Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico, hizo que se la construyeran antes de que llegara Senji y hundiera su imperio. Nadie sabía dónde estaba. Pero yo diría que... Buen viaje, socio. Ese salto no es para tanto. A ver, ¿qué salto es? ¿Sí? Pero antes, sin tirar saltos. Había cositas, Vale, y aquí falta mi cosita. Vale. Tengo que saltar para a tomar por culo. Vale, subo. No me hundí tanto, pensé que me iba a hundir más. Subamos. Arriba. Y ahora es para adentro, ¿no? Vale. Espérese que aquí hay algo de esto. Ah, huevo, tengo una reliquia. Una reliquia de la muerte. Vale, entramos. Un ladrón ha saltado. O sea, hay gente. Hay gente y perros. Uy. Vale, saco mi arquito. Me agacho de una vez cuando suba. Vale. Ay, que me tengo que tirar por aquí. No ha sido nada. Mierda, ¿de quién es este cuerpo? ¿De quién será? ¿De ese men? ¿Y el tuyo? Vale. Vamos despacio. ¿Dónde? El negro. ¿Cuál? Hostia, qué idiota, no tengo para matarlo. ¿Así? ¿Estás enojado? Pues me vale un huevo. Lo siento, yo le doy a mucha gente. Vale. Aquí estoy. Vale, esto no lo puedo agarrar. De acuerdo. Vale, ya sé que tengo que ir por ahí, pero hay cositas aquí. Un chaleco. Vale, me curo. Y me voy. A tomar por saco ya la vida. Tenía que regresar, coño. Mentira. A mí no me has pillado. Hostia. Está más difícil pegarle aquí que de lejos, Oye, se van a morir. Ah, se han muerto. Hostia. Cuidado. Oh, cuidado. De mi corazón. Hostia, ¿y más? Vale, miro. No le miraba, lo siento. Tengo que sacar la mambalona. Hostia.
Vale. Iba a recargar, pero no es necesario. Ok. Vamos bien, vamos bien. Ahora está abajo, ¿no? Ah, nos hicimos a todos. Vale. Tú mueres, pendejo. Vale. ¡Ah! Eso se quedó aquí, el tonto. Vale. ¿Y aquí? Eso parece ácido. Ahí sí que no voy a entrar. Yo tampoco. Vale. Coño, ¿cómo lo pudo faltar? Cállate. Cállate. Coño. ¿Cómo pude fallar estos dos francazos? Vale. No hay nada por acá. No, oh. Hay cositas. Vale, tengo que bajar. Según lo que... Ah. Ah, no, sí, no puede ser. Vale. Hostia. Salto. What the fuck, amigo. Me tiró un RPG. Tiro a la cabeza. Vale. ¿Tiene nada? Guau, wow, esos cabrones me hicieron buenas. Vale, por ahí no puedo subir, tengo que subir. No, sí tengo que subir por ahí. Salta. Un medkit. No, aquí hay gente. Y bastante, ¿eh? Coño, me recordé esa misión ya. Bueno, si la falla también, ¿no? Sí le estoy dando, ¿no? Vaya, le doy a este. Sí te estoy dando, cabrón. Vale, parece que no. Pero sí le estoy dando. Es que sí les daba, pero no les daba. Es una manera fea de decir lo que sí, pero no. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Subimos? Espero que no venga un tanque ahorita y wow. Ese cuchillo es mío. Vale, el final. Otra vez la misma puerta. Ese cuchillo está más cotizado, creo que sí. Vale, entramos. ¿Y qué? Ah, parió. Cuidado. Ábrete, sésamo. No mames. Vaya, este sitio es enorme. No me... Ah, vale. Está. Vale. Tendría que poner el silenciador a una de mis armas, ¿no? Ya no hay puente. Tiene que haber otro camino. Tengo que bajar, ¿no? Vale. Joder, huele azufre. Aquí huele feo. Aquí sí huele feo, eh. Tarán. Hostia. No, 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 por eso.
¿Vale? Aquí cajita. Y lianas. Subimos. Dije, subimos. Es que a veces esto de la liana se buguea, ¿eh? Subimos más. Vale, llegamos. Que nadie ha visto esto en cientos de años. Yo creo que somos los primeros, ¿eh? Pero vamos a buscar cajitas atrás. Y suenan víboras, suenan cosas. Mejor abramos. Vale. Se abrió esto de aquí abajo. Ah, coño, aquí donde sonaba. Hay que tener cuidado con las víboras, ¿eh? Miramos víboras, algo, las matamos. Vamos a poner esta, más chiquita, digo, más grande. Ah, coño, es un lagarto. Víboras de fuego. Vale, espero que sea el único. No, hay más, coño, me cago en la puta. Ese está vivo porque no lo maté. Vale. Me gustaría revisar. No, supongo que se la salió. No, no. Vale, nos llevamos esto. Hostia. A correr, papu. Yo tampoco, permiso. 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 Esto no me lo esperaba, este Quick Time Event. Vale, ahora la cosa es, ¿se la doy a Citra o se la doy a Hank? Sí, Citra se llamaba, ¿no? Vale, ahí estamos. Oh, sí. No estás aquí. Esta vez no, socio. ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo, voy de camino. Nos vemos en mi casa. Supongo que es aquí. Nos bajamos. Buenas. Bok. ¿Lo encontraste? Bien, dámelo. Primero, Keith. Vale. Detrás de esa puerta. Reconóceselo a los chinos. Cuando te destripaban, lo hacían con estilo. ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma. Keith. Basta, por favor, basta, te lo suplico. No aguanto más. Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido por Dios. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí, ¿lo prometes? Tienes que prometérmelo. Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejarías ir, no, cabrón. No, lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar por esa os puerta. Iréis cuando yo lo diga. No, no, no. Esto no me gusta. No me da asco la sangre, me gusta la carne cruda. Ajá, hueco, digo, ¿eh? No, no. Mi cuchillo. Muere, hijo de la puta. Muere, pendeja. Estúpida. Ay, no, al suelo no. ¿Quieres un violador? No, 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 no. Aquí no. Aquí ni tú ni yo. Agarra, 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 agarra. ¡Tulu! A tomar por saco, pendejo. Ya te tengo. Jason. ¿Seguro que está muerto? Todo va a salir bien. Ven conmigo, conozco un lugar donde estarás a salvo.
si Lisa y Oliver están aquí, estarás seguro. Oye, no les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro, pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No, no lo creo. Rescataré a Riley y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Riley ha muerto. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? Por favor. No. Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiémoslo un poco. Lo han matado. Básico y de sus hijos de puta. No bastaba con un hermano. Acabaré con ellos. Con todos. Lo juro. Hey. Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí. Puedo ayudarte. Deja que me ocupe. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale? Vale. Estaré aquí. Ey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal. Si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias. Okay.